Ok, entonces ya teníamos una base construida, que es con la que vamos a trabajar, una base de geometrías, que las cuales tienen una cabeza, un tórax, una pelvis, y es un sketch realmente el que vamos a mover. Entonces, lo que sigue ahora es empezar a darle volumen, pero la idea es que este sketch que construimos esté muy suave. Y me refiero a suave, aquí yo lo tengo pues en alta resolución para que se vea más, pero en su hoja debe estar más o menos así. Debe estar muy suave para que el resto de dibujos que le vamos a poner encima, perdón, de líneas, no confunda ni se pierda pues el detalle. Entonces, vamos a comenzar a darle un poco de volumen a este personaje. Lo voy a hacer con el tono azul y voy a empezar. Miren que yo puedo trazar igual el mismo sketch, no importa, y lo hago también suave, pero ya en esta parte trato de comenzar y darle algo de volumen. Entonces, damos algo de volumen acá, lo mismo. Fíjense, yo aquí trato de construir una nueva geometría, un nuevo volumen, ya pegué todo y tengo en este caso una estructura para comenzar a trabajar en ella. Hay unas bases anatómicas, unas bases de volumen, etcétera, pero realmente para mí es más importante llegar a esto para poder desbaratarlo y comenzar a pulir, ¿cierto? La idea es que cuando usted construya un personaje, usted construye un personaje, traigamos la referencia otra vez. Fíjense que la idea sigue siendo que construimos un personaje nuevo, que sería este, basado en uno ya existente. Sí, que la anatomía cambia, la estructura cambia y usted puede comenzar a trabajar con este personaje en color, pues ya podemos meterle pues detalle y vamos a seguir con la misma esencia del personaje inicial, porque esa es la idea, que no pierda nunca la esencia, siempre tiene que estar presente. Entonces, vamos a mirar qué podemos hacer con este personaje. Yo que recomiendo cuando tengamos una base como esta, cuando la tengamos lista, yo recomiendo de una vez comenzar a jugar con poses. ¿Por qué? Porque es que
Ya las poses nos van a ayudar a mostrar cómo va a ser el personaje en todas sus vistas, cómo se va a ver parado, cómo se va a ver de cierto modo. Y fíjense, algo muy importante, yo por ejemplo no le he puesto ojos, no le he puesto detalles, solamente me guío por esto, porque ya esto es mi base, esto es vital. Yo sí tengo esta base, lo tengo todo. Un ejemplo, yo sé y me acuerdo de la construcción que hicimos para pues la base que hicimos geométrica. Entonces yo empiezo a jugar con esta misma geometría. Sé que acá viene este modo, sé que acá tenía una pelvis pequeña, sé que aquí, por ejemplo, tenía los brazos que estarían por acá. Tenía estas figuras geométricas acá, que por detrás tenía otra geometría. Le voy a poner como la parte de la cara un poquito más ladeada. Fíjense, geometrías. O sea, lo mismo que construí la primera vez, lo estoy repitiendo acá. Y ya no me voy a perder cuando lo empiece a posar. Entonces, fíjense que si construí nuevamente esas geometrías, vuelvo y repito el paso en el que lo voy a hacer otra vez con el color azul. Vuelvo y empiezo a dar volumen. Entonces, fíjense que lo que hago realmente es rellenar como todo ese espacio. Y también, por ejemplo, nos olvidamos de lo que son las luces, las sombras, todavía no las necesitamos. Primero enfoquémonos como en construir bien esta referencia. Entonces viene acá de esta manera. Fíjense, aquí en este caso ya lo posé, ¿cierto? Ya está posado como si estuviera parado. Ya usted puede jugar con esas poses, hacerlas, no sé, de lado, medio lado, perfil. Pero fíjense que ya hay una referencia o un nuevo concepto de personaje que se respeta, como lo ven acá. También lo que pueden hacer, y también recomiendo, es que si quieres puedes sacar las partes o las extremidades del personaje. Por ejemplo, en este caso yo sé que este sería el brazo, entonces lo voy a dibujar acá más o menos como sería. Miren, geometrías, geometría, geometría y geometría. ¿Esto para qué me va a ayudar? Para que vos tengas mejor visualización o previsualización del brazo, porque yo puedo decir que este brazo, un ejemplo,
Este brazo. Hagámoslo de azul. Este brazo va a venir de esta manera. ¿Cierto? Y también, o podría, perdón, decir que este brazo estaría más alargado y más corto en esta parte. Entonces, podría decir que el hombro estaría acá. Aquí tenemos el brazo, sería más alargado. Fíjense las dos partes. La importancia de la geometría para deformar. La importancia de la geometría para organizar cualquier base. Porque ya esto que ustedes están viendo acá, este sería un volumen que se deformó a partir de las geometrías que tenemos como base en el personaje. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? ¿O cuál va a ser el ejercicio ahora? Que con base a las geometrías que construiste, con base a estas geometrías de ese personaje, vas a empezar a darle volumen. Vas a empezar, y olvídate de los detalles, olvídate de los ojos, de todo, olvídate. Solamente darle volumen para que el personaje tenga un peso, se vea bien posado y que vos sepas qué es lo que estás dibujando, porque eso es muy importante. Muchas veces comenzamos a sacar y a sacar dibujos o rayas y no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos dibujando. Entonces, tenemos primera parte, la fase de sketch, la fase de líneas, segunda parte, la fase de construcción, que sería esta, y volúmenes, y ya vamos para la tercera parte, que sería la fase del trazo definido, donde ya vamos a empezar a dar detalles, nos vamos a ocupar por el color. Le vamos a meter pues todo lo que tiene que ver con el personaje en cuestión de texturas, etcétera. Ok, entonces vamos a hacer ese ejercicio.